el comienzo de escena en el que el capitán del barco le pregunta al cuate adolescente si no le daba pena decir que era haitiano. A lo que Duarte responde, yo soy dominicano. De acuerdo a la narración, el capitán reaccionó a esa respuesta diciendo algo. Tú no tienes nombre, porque ni tú ni tus padres merecen tenerlo, porque cobardes y serviles inclinan la cabeza bajo el yugo de sus esclavos. El resultado de este intercambio recuerda a los apuntes de José Duarte. Es Juan Pablo. Se empeña desde entonces en formarse para mostrar al mundo que los dominicanos no tan solo tenemos un nombre propio, sino que nosotros éramos dignos de llamarlos. La continuación es el espejo de Duarte, hombre perfecto. Hay otro mal servicio que hace la literatura duartiana. Esta consiste en pintar a Duarte sin ninguna falta, como un hombre perfecto. Sabemos que Balaguer lo llamó el Cristo de la libertad, pero una atenta lectura del libro de este tirano dominicano, neotrujillista, pondrá de manifiesto la superficialidad analítica y la perspectiva interesada de mostrar a un Duarte modelo de dominicano, porque se consagró a la política en castidad. El Duarte, hombre perfecto, se alcanza a través de dos recursos difundidos que pueden descubrirse fácilmente en la literatura de exaltación de su figura. La primera es atraer la personalidad de Duarte del paso del tiempo. La segunda es no evaluar adecuadamente las consecuencias de sus acciones en la coyuntura que le tocó vivir y decir que siguen siendo sus logros lo que rige la nación dominicana actual. Celebrar el bicentenario del nacimiento de Duarte es imitarlo encarnando los valores que él nos ha legado. Austeridad, reduciendo el gasto a la satisfacción de las necesidades reales, rechazando el consumismo. Honestidad, viviendo fundamentalmente con los ingresos producidos por el esfuerzo personal. Identidad nacional, poniendo las riquezas físicas, humanas, culturales y espirituales dominicanas en función del bien común nacional. Justicia, reconociendo en cada dominicano lo que legítimamente le corresponde. Equidad, aproximando la distancia entre los que reciban más y quienes ganan menos. Eficiencia, designando en cada